Para convertir grados sexagesimal a radianes utilizamos esta fórmula. Primero colocamos la R de radianes igual a acá la S que en este caso es 16. Ahora multiplicamos por pi y todo sobre 180. Listo. Ahora vamos a simplificar. Como el número de arriba y el número de abajo ambos tienen mitad, sacamos la mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 180, 90. Todavía tienen mitad, así que seguimos. Mitad de 8, 4. Mitad de 90, 45. Listo. 4 y 45 ya no se puede seguir simplificando, así que la respuesta sale de aquí. A ver, sería 4. Arriba quedó 4 con el pi, sería 4pi. En la parte de abajo quedó 45, así que solamente 45. Listo, 4pi sobre 45 sería el resultado. Ya lo convertimos a radianes.